three speakers for you who will each speak for 20 minutes, and then we will have 15 minutes for discussion. The first speaker will be Maria Casada, who holds the UNESCO Chair in Bioethics in Barcelona and is the Director of the Bioethics and Law Observatory, also in Barcelona. Maria, the floor is yours. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que me han hecho. Para mí es un gusto estar aquí y sinceramente agradezco al Congreso haberme permitido compartir este rato con ustedes. Naturalmente, con la Comisión de Bioética y el Programa de Bioética de la UNAM y a todos ustedes por estar aquí. Como tengo un minuto de más, no privo de decir que es para mí un placer estar otra vez en México, donde ya he tenido otras oportunidades y donde tengo amigos, antiguos alumnos del Máster de Bioética y Derecho y, bueno, el calor de un pueblo muy querido. Para esta presentación, aparte de un placer estar, yo siento una responsabilidad. Y, sinceramente, cuando la fui a preparar, lo primero que me preguntaba era qué decir en un foro como este. Qué decir en un foro mundial que es una oportunidad para decir cosas. Y qué tema elegir, qué enfoque, porque ahí tuvimos la generosidad también de poder elegir sobre qué hablar, eso no siempre sucede. Pero cuando sucede es doblemente interesante y es doblemente un reto. Claro, elegir un tema es difícil. Y exponerlo en 20 minutos, si uno elige una cuestión muy general, parece que se va a quedar en vaguedades. Entonces yo decidí apostar por una cuestión puntual, por una cuestión muy concreta y por una cuestión no del todo políticamente correcta. Aquellos que me conocen ya saben que me gusta aprovechar los retos. En realidad, creo que es importante señalar que mi concepto de bioética es un concepto que tiene mucho que ver con la reflexión, por supuesto, racional, argumentativa, y que es flexible, que es plural y que tiene una base científica fuerte. Yo creo que esos son requisitos imprescindibles en la reflexión bioética. Pero el plus o la mirada que yo diría caracteriza a mi grupo es el enfocarla y enmarcarla en los derechos humanos reconocidos. Y precisamente analizando no solo las cuestiones meramente éticas, sino también las legales y las sociales y también las políticas. Y en ese sentido es en el que hoy quería decirles que mi trabajo, que se ha centrado mucho en construir redes, en construir y formar miembros para comités de ética, les va a plantear una cuestión que tiene que ver precisamente con cuestionar qué está pasando con los comités de ética. Como saben, los comités de ética son la forma de poner a la bioética en acción, son la forma de llevar a la práctica aquello que la reflexión y los marcos normativos establecen, y las decisiones sociales y los contextos. ¿Pero qué es lo que está pasando? Yo creo que precisamente si los comités de bioética son bioética en acción, es verdad que los comités se están moviendo. La pregunta es, ¿hacia dónde? Se están transformando de una manera paulatina y no estoy muy segura que sea en el sentido que todos deseamos, o no siempre. Les quería decir que los comités de ética existen, como ustedes saben, en muy distintos ámbitos. Pero en todos ellos creo que deben ser mecanismos de protección de los derechos de las personas que están implicadas en aquellas cuestiones que los comités resuelven, que los comités evalúan, que los comités discuten, que los comités están tratando de analizar para encontrar ese equilibrio entre los riesgos, entre los beneficios, una ponderación de los intereses, de los derechos en juego, que garanticen efectivamente la protección de los derechos y las libertades. Pero también creo que los comités tienen que ser instancias críticas que en una sociedad como la que hoy tenemos son muy necesarias y precisamente
por eso, por las funciones que tienen, y también lo dice así la normativa. Realmente la bioética y los comités de ética tienen un vínculo muy profundo, porque creo que la relación entre derechos humanos y bioética, como más se pone de manifiesto, es en el trabajo de los comités. Esa bioética en acción de la que antes hablé es en los comités donde se desarrolla, como mecanismos de aplicación de la Declaración Universal de Bioética de Derechos Humanos de la UNESCO. Se me ha presentado como titular de la Cátedra UNESCO de Barcelona de Bioética, y efectivamente una de las tareas que nosotros tenemos es la promoción y el cumplimiento y el dar a conocer la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Y en su artículo 19, precisamente, esta declaración se ocupa de los comités cuando habla de la aplicación de la declaración, de los ámbitos de aplicación de la declaración. Son los mecanismos aplicativos de lo que la declaración establece. En el artículo 19 de la Declaración Universal se dice que los comités deben crearse precisamente para promover, para apoyar al nivel que corresponda, comités plurales, pluridisciplinares, independientes, y que eso deben hacerlo los Estados. Los Estados y las distintas instituciones. Y ahí he hecho una breve referencia a cuáles son los principales cometidos de los comités. Efectivamente, evaluar problemas éticos y jurídicos, como suele suceder en los comités de investigación, temas que afectan a seres humanos, prestar asesoramiento sobre los problemas éticos en contextos clínicos, como hacen en general los comités de ética asistencial, evaluar los adelantos de la ciencia, asesorar a las altas instancias legislativas, al gobierno, a la administración, como hacen los comités nacionales, y fomentar el debate. A mí eso me sigue pareciendo de las cosas más importantes. Creo que los comités tienen un compromiso con los ciudadanos, deben tenerlo. Y eso es parte de esa tarea educativa, de esa tarea de sensibilización que deben de tener y deben de llevar a cabo los comités, como participación en ese debate social. Es algo, yo creo, verdaderamente importante. Pero yo me pregunto, ¿los comités deberían ser así? La pregunta es, ¿lo son? Y ahora voy a ponerles una serie de ejemplos y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y voy a ponerles de manifiesto una visión crítica de algunas de las cuestiones y como eso es, ya dije, políticamente incorrecto, voy a tomar algunos ejemplos y el primero lo voy a tomar de mi país para que nadie que no seamos... Hablo de lo mío, de lo que conozco, pero pondré muchos otros, porque esto es un ejemplo, pero muchos hay. Realmente creo que lo que pasa es que muchas veces hemos perdido de vista cuáles son los objetivos. Hay mucha buena voluntad, mucha buena fe en los comités, pero no siempre luego, a la hora de la verdad, suceden las cosas como estaba previsto. Yo les digo, yo en la diapositiva que tienen ahí, les explico que el Comité de Bioética de España, que fue creado por la Ley de Biomedicina en el 2007, como un órgano colegiado, como un órgano independiente de carácter consultivo, que desarrollaría sus funciones con plena transparencia sobre las materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y las ciencias de la salud. Eso es lo que dice la ley. Transparencia, independencia, carácter consultivo, etc. Y, como digo, yo fui miembro de este comité en su primera composición. El comité empezó a funcionar en el 2008 y a los 4 años tenía que renovarse la mitad, no sucedió por sorteo. Bueno, en resumen, el comité cambió su composición por decisión del gobierno y tenemos 2 informes sobre un tema sensible y delicado. En un comité que, como les dije, empieza a funcionar en el 2008, no deja de ser curioso que haya un informe del 2009 y otro del 2014 sobre el mismo tema, la interrupción voluntaria del embarazo.
En el primer informe, en el del 2009, que es en el que yo era miembro del comité y del que puedo hablar, se avalaba la opción legal hoy vigente en España, que es un sistema legislativo que mezcla el plazo con las indicaciones, en función de los criterios habituales de capacidad de decisión de la mujer y de protección del feto conforme aumenta la viabilidad. Esa ley no daba ningún problema en nuestro país, ha estado desarrollándose y sigue hasta hoy. Pero el Gobierno actualmente ha hecho una propuesta, un proyecto de ley ya, que es el que ha sido evaluado en ese otro informe del 2014. El problema es que si en tan poco lapso de tiempo se puede cambiar de manera tan radical de opinión una alta instancia nacional. Claro que la composición es otra, ya dije, se renovó íntegramente, cosa que tampoco es habitual, los comités se renuevan por partes. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que de alguna manera me parece que pone de manifiesto de forma clara que a veces en los comités puede haber decisiones de carácter político, tentaciones, digámoslo así, del poder, de hacer los comités a la medida. Sinceramente, en muchos lugares es así, pero también hay grados. Hay comités con una trayectoria magnífica, que conocemos, que son un ejemplo, que toman en su composición la imagen con la semejanza a lo que es el contexto social para el que actúan. Otros, en los cuales las instancias de decisión que los forman carecen quizás de esa visión a largo plazo o de generosidad y los conforman a la medida. Claro, los gobiernos se alternan en poco plazo y esa visión corta yo creo que es un muy grave problema. Creo que eso deslegitima y creo que eso demuestra como poco sentido institucional. Pero la verdad es que pasa. La verdad es que sucede. Hay muchos más ejemplos. Quería pasarles algunos de ellos intentando ceñirme al tiempo. Hay muchos problemas que tienen que ver con otros tipos de comité. Ese lo he puesto pues, para entrar fuerte. Pero hay muchos. Los comités de ética asistencial, los comités de ética de la investigación, los comités ad hoc creados para tratar problemas de investigación biomédica, de reproducción asistida, etc. Todos estos comités están hoy con problemas graves. ¿Cuáles son y cómo podemos resolverlos? Eso es lo que querría hablar con ustedes o poner en común con ustedes esta tarde. Me parece que quizás hay un lado oscuro en los comités. Y me parece que todos aquellos que hayan participado de algún tipo de comité, por ejemplo, un comité que evalúe ensayos clínicos, pongamos, que son los más característicos, comités de investigación, los más clásicos. Yo creo que hoy día está pasando una cosa. La primera es que en la forma de proceder del comité, sin ningún tipo de mala fe, están sucediendo una serie de hechos que alteran la misión del comité. Para empezar, el procedimiento. No hay procedimientos de trabajo claros, transparentes. Muchas veces los hay, pero están en el cajón. No se sabe bien si no interesa cumplirlos. Tampoco hay una buena conexión entre los comités del mismo país o de la misma zona. A veces, según qué comité, las decisiones son diversas y eso ya sabemos que nos lleva al mercadeo de comités. Vamos a llevarlo al comité que pensamos que puede ser más favorable. Y yo creo que sobre estas cosas hay que estar de aviso, porque si nosotros hemos concebido los comités como instancias críticas, no podemos evitar, no podemos caer en el dejar que los comités se conviertan en instancias dóciles. Las convocatorias. Mi experiencia es que a veces hay convocatorias absolutamente ininteligibles, tan cargadas de temas que sabemos que no se van a poder tocar,
tan cargadas y en las que los temas más importantes van al final. No vamos a llegar a ellos. Sin posibilidad tampoco de que después los miembros externos accedan muchas veces a la información previa con el tiempo suficiente para evaluarlo. Llegan los consentimientos informados, los proyectos, en montón y con muy pocos días para evaluarlos. Muchas veces, además, se mandan aplicativos completamente poco amigables, difíciles de manejar. Llega tarde la documentación, los protocolos no contemplan muchas veces que se está trabajando con información sensible, se manda información por correo electrónico, con lo que eso luego es de peligro para ser reenviado y para tantas otras cosas. Y luego el tiempo entre las sesiones muchas veces es muy largo. ¿Y qué pasa entre una y otra? ¿Quién decide? Decide la comisión permanente. ¿Y quién es la comisión permanente? En algunos casos está muy claro, está perfectamente explicado quién es la comisión permanente, pero en otros no. Eso es el lado oscuro de los comités. También hay cuestiones que tienen que ver con que es trabajo voluntario. Creo que debemos plantearnos esto. Los recursos humanos y económicos, el soporte de la institución, el trabajo de los miembros debe ser pagado, debe ser gratuito. Todas estas cuestiones las tenemos sobre la mesa en todos nuestros países. Entonces, yo quería aprovechar la influencia del mercado. Aprobemos muchos protocolos. Mientras más ensayos hagamos, más fondos entran en la institución. Bueno, somos inocentes, ingenuos o excesivamente confiados si no somos capaces de ver que estas cosas pasan, que están ahí. Los comités deben ser eficientes y revisar muchos comités o revisarlos con mucho cuidado. ¿Hacer 5 al año o hacer 480 o 710, como hacen muchos hospitales de mi contexto? 1000 incluso. La influencia de la industria, la influencia de la crisis a la búsqueda de fondos, La verdad es que todo esto es muy complicado si no nos sentamos a ver cómo, además de aprobar, hacemos después el seguimiento. ¿Se hace el seguimiento de los comités? Pienso que no. Por otra parte, estas han sido denominadas muchas veces cuestiones de biopolítica, y lo son, porque realmente con meras buenas intenciones no vamos a llegar en ningún lado. El discurso bioético melifluo de qué buenos somos y queremos ser, necesita el diga cómo. Que queremos hacerlo bien, lo sabemos, pero diga cómo. Y para eso, por ejemplo, los comités necesitan que sus miembros estén formados. Necesitamos una formación específica, porque los problemas son grandes y las discusiones que están debajo son muy importantes. Termino. Los problemas que los comités estaban iniciándose, que se veían desde el principio que podíamos llegar a tener, hoy día sabemos que están presentes, que pugnan por aparecer, que pugnan por tenernos atrapados con ellas. Y yo eso era lo que hoy, en una sesión como esta, con 1.200 personas preocupadas por los problemas, he querido poner con ustedes en común. Para mí es un reto el pensar que las cuestiones hemos de solventarlas, no simplemente alegrarnos de la gran bondad que supone trabajar cuestiones bioéticas por el bien de la humanidad. Eso, por supuesto, pero digamos cómo. Nada más, gracias. Thank you very much for this partly personal and also in a way somewhat sad story that I'm afraid many of us do recognize, and I hope we can talk about possible solutions. Our next speaker will be Professor Peter Kemp, who is a Danish philosopher, and I gladly give him the floor. Thank you for the invitation here.
I will speak about two things that have occupied me very much the last years. I have published a book recently, about the citizen of the world, published in Danish and then translated into English. And some years ago, I published a book in Danish, German, and French about the irreplaceable. And I tried to show the connection between these two ideas, the irreplaceable and the bioethics. I understand ethics as a care about the good life. And if we understand bioethics as a kind of ethics that focus on care about life confronted with today's advanced technology, and if we define cosmopolitanism in our time as a kind of care about the life of humanity confronted with the global burning issues of today, then bioethics can be understood as belonging to cosmopolitanism. In my book there, I mentioned a citizen of the world. I have mentioned three burning issues of our time. First, the problem of financial globalization. The financial crisis in 2008 showed that we need a democratically controlled world economy. Second, the problem of intercultural coexistence. Conflicts and wars between different cultures shows that a reconciliation between cultures, for instance between Islamic and Judeo-Christian cultures, is strongly needed. And third, the problem of physical sustainability of the Earth. This is the global problem in which bioethics must focus, since it has to care about living beings challenged by the consequences for humanity of using advanced technology. Human beings are not only increasingly exhausting some of our most accessible but non-renewable resources without being able to replace them with renewable resources, but they are also using production methods that might destroy the natural conditions for human life without enabling us to restore them. We might therefore leave future generations a world without with inferior material conditions to those we know, in particular a world plagued by anthropogenic global warming. We need to exercise more responsibility toward the Earth so that people in the future world will not blame us for our exploitation of physical capital and the destruction of our world climate. But if bioethics today must be an aspect of cosmopolitanism to grapple with and offer solutions to the burning issues of our time, and if this cosmopolitanism, therefore, is a superior idea that encompasses all aspects of care about the world, on the other hand, bioethics is superior to cosmopolitanism in that bioethical reflection can most clearly express the fundamental normative principle of care about the whole world. Cosmopolitanism, very broadly defined, is a concern about global citizenship. The citizens of the world believe that national citizenship must imply living together with other kinds of national citizenship and must therefore recognize a global citizenship. The global problems that humanity faces today have made it necessary to accept a higher idea of sovereignty than the idea of the sovereignty of the nation state, not in order to abolish the sovereignty of any particular state, but in order to recognize a dual citizenship for every human being, that of the citizen of the state and the citizen of the world. This was the very abstract cosmopolitan idea of the Stoics 2,000 years ago, but it is now becoming politically concrete. Now the questions arise. What is the fundamental principle of cosmopolitanism? This question has recently been discussed by French philosophers. In the last two books of professor in philosophy at the Sorbonne, Yves-Charles Sarka,
There he proclaimed the idea of the non-appropriability of the earth as a founding principle of cosmopolitanism today. He argues that in our time, the appropriation of the earth is unacceptable, both from an ethical point of view and from a legal point of view, since the earth is the common dwelling of all human beings. I will not deny that the idea of non-appropriability of the earth must be an important normative idea of cosmopolitanism today. But it seems to me that cosmopolitanism cannot be limited to a denial of the right to unlimited appropriation and domination of the earth, which is coming to all human beings. So my question is, doesn't bioethical reflection dig deeper by looking for an even more fundamental principle that expresses care about life on earth, whether it is economic, cultural, or biological and existential life? In order to answer this question, we must first clarify why care of living beings is a primary demand in our time. In earlier times, ethics was only about concern for the other human being. It was only about good personal relationships. But ethics has been enlarged to include bioethics because medical treatment and biotechnology make possible all kinds of biochemical and technical interventions in living organisms in general and in human beings in particular. Thus, the enlarged concept of bioethics extend from ethics of the relationship between patient and health professional to the ethics of care for animals and for the whole of nature. Bioethics concerns our entire life world insofar as its ethical judgments are relevant to biomedicine, our treatment of animals, and our conduct in relationship to the ecosphere as such. It is intimately connected to an understanding of the good life with the other, both the other person and the nature in which we live and for which we are responsible. Just as I must show my respect for another person for his or her own sake, I must show also my respect for nature for its own sake. Recognizing it as just as irreplaceable as the persons who constitute the condition and an enrichment of my life. This indicates the fundamental principle of bioethics, in my view. It is the irreplaceable of the human being and of living nature. This irreplaceability constitutes an appeal to our care and our responsibility. The German philosopher Hans Jonas, you certainly know, claims in his book, The Imperative of Responsibility, that modern technology has introduced actions of such novel scale, objects, and consequences that the framework of former ethics can no longer contain them. The prescription of neighbor ethics still holds in their intimate immediacy, but this sphere is overshadowed by a growing realm of collective action where doer, deed, and effect are no longer the same as they were in the proximate sphere, and which, by the enormity of its power, forces upon ethics a new dimension of responsibility never dreamed of before. End of quotation. This new ethics implies, according to Jonas, three new elements of responsibility, as I meant here. The first, in that nature has become so vulnerable to human intervention that we are no longer sure that it will subsist independently of the way we treat it. And second, knowledge about the technological means of action has become the primary duty beyond anything claimed for it before, because today we must consider the global condition of human life and the far-off future, even existence of the race. And third,
the anthropocentric confinement of former ethics no longer holds. When Jonas has connected whereas Jonas has connected the concept of responsibility to what the Japanese philosopher Tomonobu Imamichi has called, from an eco-ethical perspective, the, I quote, the technological conjuncture of our world today. Then on the other side, the French philosopher Emmanuel Levinas has improved our understanding of responsibility by taking into account the barbarity of the Holocaust in the 20th century. Levinas speaks about the face of the other that calls my freedom to responsibility and founds it. And we now unify the two if we now unify the two concepts of responsibility, that of Jonas and Imamichi on the one hand, and that of Levinas and on the other hand, we cannot limit the concept of the other to the person we encounter face to face, but we must extend it to include not only individuals in the future, but also nature, the earth of the world, that is the condition of life and existence. When the French professor Sarka claims that the appropriation of the earth is unacceptable, he referred to the destructive consequences that the idea of global land appropriation has from the moment it is linked to the widespread idea of human beings, as Descartes said in his discourse on Methods, Masters and Possessors of Nature. Therefore, it is important for him to presuppose the idea of the non-appropriability of the earth and to understand by earth not only the vulnerable nature of which Jonas has spoken, but also the multicultural humanity that is the concern in, for instance, the recent works of Martin Nussbaum and the French Mireille Delmas-Marty. However, it must be recognized that the principle of the non-appropriability of the earth must be rooted in an experience and a conviction that our earth, like the other in personal relationships, is irreplaceable, just as the other must be protected in the personal encounter, because if I lose him or her, this person is irreplaceable for me. It is also necessary to take care of our world, of our cosmos, to consider the cosmos as the other, because it can perish and become irretrievably unlivable, perhaps not in our lifetime, but for future generations. Truly, from a general human point of view, an individual animal can often be replaced, but from the same point of view, every species is irreplaceable, since it belongs to the richness of life, and the whole living globe is more irreplaceable than every other being, since it is absolute condition of human life on Earth. The idea of the irreplaceable has deep roots in our culture. First of all, it presupposes that a human being needs a community. In Aristotle, the good life has to do with the right relations to other human beings, with our actions over them, with our reactions to their actions, with our cooperation with them. It has to do with care of others. Therefore, to Aristotle, ethics is not only a question of the good life in friendship, but also of the good life in social organizations, in governments, in politics. In Judaism, too, before the emergence of Christianity, ethics was a question of the formation of society. The Ten Commandments were original rules for social life. But with Christianity, a radicalization of ethics occurred when Jesus introduced the idea of the absolute value of the human individual. This makes ethics something more radical than social norms, which order the external relationship between people. It is this radical thought that is expressed by the idea of the individual human beings irreplaceable. Philosophically, detached from traditional theological language,
This idea was first seriously proposed in 1785 by Immanuel Kant in his book on groundwork on the metaphysics of morals, which claimed that the main idea in practical philosophy was that a human being must act in such a way that in any time he respects the human person as an end in himself and never merely as a means. It is true that we all treat each other as means to our ends, as we derive benefits from each other in order to achieve what we want. But if we treat others purely and simply as means to our ends, they have been reduced to nothing but material for our actions. Then we are not regarding them as end in themselves. In that case, according to Kant, they have no dignity. And what has dignity, he says, has no equivalent. It is irreplaceable. Thus, in Kant, the idea of irreplaceability becomes fundamental principle of his ethics. It is tantamount to the idea that every human being is unique. And in accordance with Kant, this will not be the case if such uniqueness is understood biologically, in the sense that each has his or her own DNA formula. Because your uniqueness in question here is existential. Human twins having the same genetic code are not identically existentially, are not identical existentially. If one of them dies, the loss is irreparable. He or she cannot simply be replaced by another being with the same DNA code. Today, it is this idea of irreplaceable we can adopt as fundamental principle in every bioethical reflection on the protection of the human being and of the whole living world that constitutes our life world. Thus, bioethics offers to cosmopolitanism a more fundamental principle than the idea of the non-appropriability of the earth. It shows that fundamentally, the citizen of the world, whether he or she is concerned with financial, cultural, or ethical coexistence, has to adopt the idea of irreplaceability, both of the human individual in society and of the nature that sustains that individual's existence. Thank you. Thank you very much. A second speaker who confronted us with quite an important challenge that we will hopefully discuss. Our third speaker is Professor Juliana Gonzalez, who is also a philosopher and is a professor here at UNAM. And I've heard her last year, and it was again very challenging. Professor, the floor is yours. Gracias a los organizadores de este importante evento, que sea en México nos haya tocado ocuparnos de la bioética, de la cual, como ya se ha dicho aquí, nos venimos ocupando en México desde algunos años atrás. Pero creo que este acontecimiento le da un aire y una visión y una riqueza a la comprensión de los asuntos bioéticos que verdaderamente vale la pena aplaudir, particularmente a quienes han organizado este congreso. Gracias. Yo hablaré desde una perspectiva más cercana, desde luego, a la de Peter Kemp, pero quizás con una perspectiva un poco más orientada hacia los aspectos ontológicos de la filosofía. Si hay alguna cita recurrente de Immanuel Kant en el ámbito de la ética y diríamos también en el de la bioética hoy, es aquella cita en que el filósofo hace el conocidísimo encadenamiento
de preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Encadenamiento que revela ciertamente el carácter de fundamento que tiene la última interrogante. ¿Qué es el hombre? Pregunta de índole teórica, cognoscitiva, base implícita de las tres primeras, eminentemente prácticas. Y hay varios indicios de que en su extraordinario desarrollo mundial y pluridisciplinar, en apenas 4 o 5 decenios de vida, la bioética se ha desplegado preferentemente en las cuestiones de orden práctico, en aquellas sobre todo que han sido suscitadas por las revoluciones tecnocientíficas de la biología contemporánea. Y aunque es cierto que no solo estas son causa del surgimiento de la bioética y de su crecimiento, pues hay otros factores sociales, históricos, culturales en general, que explican su nacimiento, los nuevos hallazgos en las ciencias de la vida y sus imponentes capacidades tecnológicas han venido a alterar, a mi modo de ver, no solo el campo de la praxis médica, sino que conllevan una importante cantidad de saberes y poderes capaces de alterar de raíz, para bien o para mal, la realidad misma de la vida humana y no humana. De ahí la necesidad de un resurgimiento específico de la ética, con objeto de atender a valores y principios fundamentales de la acción. Y de ahí asimismo la urgencia del derecho, como se demuestra con los derechos humanos, evidentemente, capaz de establecer criterios e instrumentos jurídicos para definir la validez de las acciones emanadas de las biociencias y las biotecnologías. La ética filosófica, sin embargo, particularmente en su alcance ontológico, atiende ante todo al aspecto cognoscitivo de las ciencias de la vida, a la cuestión última de las preguntas kantianas, ¿qué es el hombre? Se centra en especial en los descubrimientos teóricos que han traído consigo, señaladamente, la genómica y la neurobiología, decisivos para el conocimiento de eso que se llama naturaleza humana. Esta sería la vertiente de la bioética que examina a fondo el impacto y la trascendencia que tienen los nuevos conocimientos biológicos para la comprensión filosófica de lo que es la vida humana y lo que es la vida en general. Y desde ahí, desde estos conocimientos, dar luces para definir cuáles son los criterios éticos, jurídicos, racionales y humanísticos que orientan las aplicaciones prácticas. Desde una perspectiva filosófica, puede recordarse que el concepto de naturaleza corresponde a la palabra physis en griego, y ambas, physis y naturaleza, tienen por una parte la significación de lo que entendemos por naturaleza natural, física o biológica, y por la otra, en griego y en español, también en latín y en inglés, adquieren el significado de la naturaleza intrínseca y esencial de lo que existe. Pero esta dualidad de significados de physis o naturaleza se va a consolidar en la tradición filosófica por siglos y milenios, como un dualismo tajante, como división antitética y excluyente entre lo que es la naturaleza natural, material, corpórea,
que priva en el mundo espacio temporal, el cuerpo humano de manera muy destacada, y la naturaleza esencial, el verdadero ser incorpóreo e inmaterial, literalmente metafísico, al que corresponde el alma humana. La milenaria concepción dualista no solo domina en la tradición religiosa y teológica de Occidente, sino también en el pensamiento filosófico, rigurosamente filosófico, desde Parménides y Platón hasta en las más diversas corrientes de la filosofía de nuestro tiempo, pasando por el gran dualismo de la modernidad representado por Renato Descartes. Pero son justamente los dualismos, particularmente entre alma y cuerpo humanos, los que con todo y sus variantes son puestos en tela de juicio por las actuales revoluciones de las ciencias de la vida. Son estas las que, paso a paso, disuelven la diferencia y la dicotomía entre las dos fisis, entre la naturaleza natural física y biológica y la naturaleza inmaterial y esencial. Lo cual es en efecto equivalente a que se disuelva la separación entre cuerpo y alma, o entre materia y espíritu, con todo cuanto estos significan. Pues lo que las biociencias traen consigo es un novísimo saber de la vida corporal, la cual es descubierta en unas profundas dimensiones suyas, hasta ahora desconocidas, reveladoras de un orden, de unas propiedades y unos poderes verdaderamente sorprendentes, sobre todo por su posible semejanza con lo que antes se había pensado eran las facultades del alma o el espíritu. ¿Es que el alma se halla en el microespacio profundo de las células, de los genes y las neuronas? La ciencia genómica y la neurobiología representan en efecto el descubrimiento de esa nueva dimensión físico-química, de esa especie de nuevo continente ultramicroscópico inherente a los cuerpos de todos los seres vivos. Recordemos en un resumen muy breve y simplista que cuando se dio el hallazgo de ese singular ácido, el DNA, configurado como una doble hélice, se consideró que era tal su importancia que los descubridores exclamaron de inmediato: "Hemos descubierto el secreto de la vida. El DNA es la base invisible, eterna y fundamental de la identidad humana. Este ácido explica nuestro sitio en nuestra historia, nuestra conducta, nuestra moralidad y destino. El DNA ha adquirido muchos de los poderes otorgados antes al alma inmortal". Los cambios en la manera de comprender la naturaleza biológica han producido, en todo caso, eso que afirma Peter Singer: el derrumbe de nuestra ética tradicional, obligándonos a repensar la vida y la muerte. En efecto, en esa diminuta y a la vez larguísima hebra helicoidal envuelta en el núcleo de cada célula, en esa perfecta secuencia de genes hechos de materia, materia físico-química, se haya escrita con solo cuatro letras la naturaleza de cada especie viva, de cada grupo humano, racial o poblacional, y de cada persona en su irrepetible e irreemplazable, como sabe bien Peter Kemp, en su irreemplazable individualidad. Como un efectivo lenguaje,
Los genes se ordenan y reordenan entre sí, transmiten o transcriben por medio del ARN la información genética a las proteínas, las cuales son los cimientos de la vida. La doble hélice, en suma, se desdobla para transmitir la información, asegurando la reproducción y la pervivencia de todos los seres vivos, de ese mensaje, a través de esos mensajes genéticos en los cuales se condensan, en definitiva, nuestra naturaleza propia, nuestra identidad y nuestro destino vital. Y no solo esto. El genoma, particularmente el del ser humano, delega en el cerebro la capacidad de hacer experiencia, de ser modificado por la realidad externa e interna, siendo la plasticidad su característica principal. Visto desde una perspectiva tan general como abstracta, cabe destacar al menos el hecho de que, como se sabe, el cerebro está constituido por células excepcionales, las neuronas, consta de dos hemisferios, izquierdo y derecho, y tres partes en general o regiones de carácter general, tronco, hipocampo, neocórtex, que todo configura una masa, la masa encefálica, singularísima materia viva, la cual, vista de cerca y por dentro, constituye un verdadero universo cuantitativo y cualitativamente extraordinario, donde todo, como diría el buen Leibniz, todo está relacionado con todo. Cuantitativamente, algunos datos serían que el número de células neuronales, 10,000 millones, es equivalente a las estrellas de la Vía Láctea, que las neuronas se comunican entre sí por un notable fenómeno llamado sinapsis, cuyas conexiones se cuentan por billones, que el cerebro es producto de la evolución de las especies, que la parte más antigua, el tronco cerebral, la compartimos con la edad de los reptiles, que el sistema límbico, centro de las emociones, es propio de los mamíferos con una antigüedad entre 30 y 500 millones, y el neocórtex, que es la parte más nueva, la humana, que ocupa el 75% de nuestra caja craneal, solo tiene 1 millón de años. Llevamos, de hecho, decía Darwin, llevamos la evolución en nuestro cerebro. Y cualitativamente, ¿qué decir? Aquí solo podemos apuntar que lo más notable e insoslayable es, en efecto, la unidad indisoluble de todas las estructuras cerebrales, la complejísima e inconmensurable red que constituyen las neuronas y sus sinapsis, las cuales mantienen en prodigiosa interrelación las múltiples regiones y funciones cerebrales. Y esto significa que, en términos latos y extremadamente genéricos y vagos, que son los que podemos utilizar aquí, instintos, emociones y razones, fuerzas inconscientes y aspiraciones de la conciencia, impulsos de reptil, de mamífero y de humano, pulsiones y valoraciones, ley de sobrevivencia e imperativos éticos de la razón, naturaleza natural y naturaleza ética y espiritual, en suma, conforman una realidad integral, intrínsecamente indivisible, de tal forma que la naturaleza esencial o espiritual quedaría aparentemente o, de hecho, aquí, incorporada a la naturaleza biológica del hombre. Esta concentra en sí misma las facultades del alma. Y como era previsible, los desenlaces monistas y reduccionistas han sido inmediatos y frecuentes en las interpretaciones de los hallazgos genómicos y neurobiológicos. Particularmente, la naturaleza libre y ética del ser humano queda como oscurecida y llega incluso a concebirse como una especie de mera ilusión, o alguien dirá que todo eso es mero folclor. Se sostiene así que no hay más que una naturaleza, y esta es la natural y material, regida por leyes
estrictamente deterministas. Se borró la línea del horizonte, dijo alguna vez Nietzsche. Se ha borrado la línea del horizonte. No hay arriba, no hay abajo, no hay adelante, no hay atrás. Caemos, caemos. Y no obstante, en su creciente desarrollo, las propias ciencias naturales apuntan hacia la superación de las interpretaciones reduccionistas. Comienza a abrirse así la posibilidad de que sin postular dos realidades separadas, se reconozca la irreductibilidad de las funciones espirituales y con ello su autonomía y su propia identidad. Se inicia lo que Pierre Changeux llama la conquista del espíritu y entra en escena el emergentismo de Mario Bunge, el monismo anómalo de Davidson, la unidualidad de Edgar Morin. La conciencia, dice Searle, no se reduce a meros eventos neurológicos, se trata de una realidad continua, discontinua al mismo tiempo, según dicen Changeux y Rigueur. Se produce asimismo un significativo renacer de Spinoza, para quien existe una sola sustancia en dos modos de ser conocidos, cuerpo y alma, y también se llega a dar una renovación de la conciencia dialéctica por la cual puede reconocerse la compatibilidad de los contrarios, particularmente del determinismo y la libertad. Son así señaladamente decisivos, por una parte, el reconocimiento de que el hombre genético-neuronal es necesariamente sí mismo, tiene un self, que es el agente de su propia existencia, y por otra parte, también se reconoce que el humano es, como diría Heidegger, ser en el mundo y ser con los otros. Los genes se encienden y se apagan en función de eso tan simple que se llama la experiencia vital. El cerebro, en su plasticidad, es afectado por la realidad, la cual a su vez es modelada, alterada, convertida en mundo por la acción humana cerebral. Con el lenguaje incrustado en el área de Broca, se tiene incrustada la existencia del otro, del tú, del ser con, y con ello nuestra esencia simbólica comunitaria, y tenemos también incrustada ahí esta esencia en las llamadas neuronas espejo. Cerebro-mundo, yo, otros, natura, cultura, constituyen una interrelación de tal radicalidad que en efecto no se comprende lo uno sin lo otro, al mismo tiempo que cada dimensión es irreductible a la otra y mantienen una paradójica independencia sin ruptura, unidad, dualidad simultáneas. Ciertamente, no hay espíritu sin materia, pero el espíritu como tal no se reduce a materia. Por extraordinariamente prodigiosa que la materia sea en cuanto tal, no hay historia sin materia, pero la historia no es material, ni materia. Y por otra parte, destaca también el hecho de que el propio conocimiento neurocientífico llega a poner de manifiesto que la neuroplasticidad del cerebro es signo de su carácter inconcluso, inacabado, susceptible de autotransformación en su existencia biográfica y en su existencia histórico-cultural. Susceptible, en suma, de realizar las potencialidades más distintivas de la condición humana, entre las que está la eticidad. El cerebro está, en efecto, genéticamente programado para la libertad, como dice Mosterín. Todo esto entonces, todos estos nuevos conocimientos de la naturaleza bioética del hombre nos llevan a la recuperación de su arete, de su excelencia y de su genuina virtud. Nos llevan a reencontrar la línea del horizonte
trazada ahora dentro de la propia interioridad humana, desde la propia complejidad de su cerebro. Es verdad que tal naturaleza bioética abarca ese todo cerebral impulsado por las fuerzas más arcaicas y poderosas de la animalidad que nos constituye, en conjunción con los poderes muchas veces ambivalentes de la inteligencia. Bien y mal reinan en el centro de nuestra condición bioética y reina con ellas también el conflicto. Pero sigo aquí, una vez más, a Paul Ricoeur y a Changé, de las potencialidades fundamentales que están dentro de nuestra condición natural, hay un impulso hacia la maldad radical, pero más radical y más originario está el impulso hacia la bondad. O sea, aquello que Spinoza dijo, todo lo que es tiende a perseverar en su ser. Me parece que esto es simplemente un mero esbozo que estoy tratando de comunicar, nos abre otras formas de poder pensar nuestra condición ética y de ahí, de esta condición ética, ver cómo están fundados los principios, las normas y las verdaderas posibilidades de una realización bioética en el ámbito no solamente teórico, sino en el ámbito de la práctica y de la aplicación. Muchas gracias. Thank you very much for your profound reflections. I'm really happy this is the final session of today because I don't think we could make it any harder than our three speakers have made it. Now, we have very little time for a discussion, but we will have around 5 to 6 minutes. Who is daring enough? That is, you have to be courageous. Yes, please. Well, I appreciated very, very, very much the last speaker presentation because it recalls practically all the history of Western philosophy, and the presentation she has made is practically the inspiration of the Aristotelian anthropology, in which there is no separation between body and soul. Soul is a principle of life which begins with the plants, the animals, and in the case of the human beings, it is just a specific difference. Like, for example, in the mammals, the fact of having a certain kind of stomach is a specific difference. But they are animals and mammals. In the case of men, there is a specific difference which is of a much higher quality. It seems to me that here we can find the root of the dignity, because if we accept all the contribution of the different sciences, we say man is a machine, mechanical, chemical, thermodynamical, electronical, cybernetical, biochemical, and so on. If man is a machine, the most reasonable way is to treat man as an instrument, because it is absurd to have a respect, a moral respect for a machine. So if we reject this idea that we can treat a man as a machine, it is because there is something different. And so what Juliana Gonzalez has presented seems to me the best way of recollecting many authors, she has mentioned, with the best of the Western tradition. I presume you agree, but that it's a compliment in a way, and that you agree, but do you want to comment? Sí, estoy completamente de acuerdo en que no solamente resucita Spinoza, resucita Aristóteles, en esto de acuerdo, pero en una parte nada más. Yo creo que aquí lo que viene y lo que importa es que no se trata de una máquina a la manera cartesiana. No, creo que no debemos de interpretar esta dualidad de forma cartesiana, que el cuerpo no es una máquina, que el cuerpo hoy
para la genética o para la neurobiología, sobre todo, es algo infinitamente más extraordinario. Yo insisto en que lo más fascinante de estos nuevos hallazgos es el carácter de una microrrealidad que no conocíamos, que de hecho no conocemos, que estamos apenas empezando a conocer. Esto no invalida el que lo que yo trato de decir es que esta dualidad es esta unidad psicosomática, a la manera de Aristóteles, no invalida la autonomía del espíritu, y que con la autonomía del espíritu uno puede llegar, vamos a ver hasta dónde, está por verse todavía. Pero, insisto, no es máquina. Ese micro universo de mis genes y de mis neuronas es algo absolutamente sagrado. We have a second question. I have to ask you, sorry to be short. Bueno, muchas gracias a los tres disertantes, porque en realidad creo que desde diferentes lugares te señalan lo que es realmente la bioética. Y yo quisiera solamente destacar dos elementos de la doctora María Casado. Por un lado, ella mencionó el tema del lado oscuro de los comités de ética, que me parece una frase sumamente reveladora. Me hace acordar a veces a cuando los médicos, en forma amable y graciosa, se nos dice que no se nos entiende la letra porque queremos mantener, digamos, como una zona así un poco de misterio. Me parece que este lado oscuro de los comités de ética, sin desconocer el trabajo enorme que realizan sus miembros, responde a veces a ciertas situaciones de poder. Y me parece que ponerlos en evidencia, hacerlos visibles, nos va a permitir seguramente hacer un trabajo mucho mejor. Y finalmente, la otra frase con la cual terminó la doctora Casado, del cómo lo hago, me parece sumamente también importante, y me atrevería a decir que, con todo respeto, que Immanuel Kant seguramente también la incorporaría, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, realmente gracias, Irene. Yo creo que los comités realizan una labor espléndida, y mi planteamiento crítico no invalida lo que hacen los comités. Al revés, desde dentro, desde las personas que estamos interesadas por la bioética, hablemos claro e intentemos solventar los problemas con los que nos encontramos. Porque a mí me parece que un buen análisis crítico, un análisis cuidadoso, es lo único que nos puede permitir soluciones. Si tenemos una mirada complaciente sobre las cosas, diciendo ya esto está bien, todo se hace bien, es suficiente, tenemos buena intención, difícilmente superaremos eso, ¿eh? Y creo que la bioética es eso, acción a mejorar. I would like to close this session thanking again with an applause our three speakers.